Desde el día de ayer nosotros hemos registrado un incremento en los niveles de contaminación, por eso es que el día de hoy en Santa Cruz de la Sierra hemos registrado una calidad de aire mala para la ciudad y que muy probablemente si persisten estos incendios forestales, es muy probable que nosotros podamos experimentar un incremento en los niveles de contaminación y podamos tener una calidad de aire muy mala, que es la cuarta etapa en la cual se clasifica una ciudad en función de su contaminación. Tenemos una última etapa que es la de calidad de aire extremadamente mala. Históricamente no hemos llegado a esos niveles de contaminación, pero estoy casi seguro que en los municipios donde están ocurriendo estos incendios forestales, tenemos esos niveles de contaminación que son bastante agresivos. Por lo tanto, el día de hoy es muy importante que las personas que forman parte de los grupos de riesgo, que son las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas que tienen alguna afección o enfermedad de base respiratoria, pues utilicen el barbijo cuando estén en los espacios abiertos, ya que estamos ante una constante y permanente inhalación de gases y partículas que son contaminantes. La población en general, los grupos de riesgo, son las personas que pueden tener un tipo de alergia, molestias respiratorias.